Daniela me dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos mañana? Un arrocito con un poco de aceite de oliva y queso. Dijo, está bien, listo. Y Daniela, a veces no tiene la proporción, tiró una montaña de arroz. Y acá me quedó un arroz que no condimenté, un arroz largo fino para hacer un buen y suculento ensalada de arroz. Y acá tengo una serie de ingredientes, síganme, que pueden gustar a los chicos. Os, es importante que usted sepa muy bien que todos estos ingredientes son a discreción de usted. Usted puede cambiar, sacar, poner, pero yo le muestro cómo a mí me gusta y cómo usted puede cambiar a casa para hacerla distinta. Acá tengo, abrí la heladera, jamón cocido. Acá está, jamón cocido. Una buena cantidad de jamón cocido dentro de la ensalada. Hay que darle un poquito de avinagrado, algo áspero. Allora tenía un poquito de cebollín en vinagre y pepinillo en vinagre. Una cantidad razonable. No abusen, porque si no esto hace que todo resulte muy fuerte y muy invasivo. Para los chicos a casa no puede faltar. ¿Saben cómo es? Salchicha de Viena se llama esta, ¿eh? Vanessa, ¿se llama salchicha de Viena? Es esta, así. Dijo, hay un poquito a casa en la heladera. Hay dos o tres, tiramos dos o tres salchichas de Viena también. Atún. Atún que hace muy bien, tiene mucho omega 3, mucha proteína, sirve vitamina, sirve justamente para que usted levante y además piense que está llegando la primavera y hay que ponerse en forma. Usted puede ponerle también arvejas, si quieren, puede ponerle, no sé, le sobró un poquito de asado y por qué no, algunos pedacitos de carne del asado del día antes adentro de la ensalada de arroz, perfecto. Y acá tengo un poquito de cibulet. Que si no lo tiene puede tirarle perejil o orégano y no podía faltarle un poquito de queso. Esto lo voy a tirar todo porque el queso también es bastante neutro de sabor, es muy fácil. Miren qué colorcito que tiene. ¿Con qué la condimentamos? Puede condimentarla con sal común si quiere, con limón, con un poquito de balsámico o con mayonesa. Esto es a discreción de ustedes. Yo la quiero hacer liviana, sino de que la mayonesa a un costado, que usted puede utilizarla, una buena mayonesa para renderlo más suculento, o un poquito de sal. Interesar. Le agrego inolvidable e infaltable en mi mesa cuando hago ensalada, salsa inglesa. Usted puede poner un poquito de balsámico también. Perfecto, esto le da gusto, le da condimento, le da sabor. Un poquito de aceite de oliva. Miren qué linda que está, qué sabrosa casa. Y vamos a preparar el plato. Acá tengo mi cuenco del norte de Argentina que no puede faltar en mi cocina. Amor, amor, amor para Salta, para Jujuy, para el norte, para toda Argentina. Vanessa, por favor, me olvidé un tomatito, voy a buscarlo de regreso. Espera, espera, espera. No podía no poner estos tomatitos porque me acordé que había puesto unos tomates secos a macerar en aceite de oliva y esto quería ponerlo arriba de la ensaladita que tengo. Si no lo tiene, no es importante. Yo lo tenía, ¿por qué no mostrarlo si ustedes a casa? Estos tomatitos secos hidratados con aceite de oliva y ajo. Acá están, listo. Para ustedes a casa tenemos una hermosa, fabulosa, suculenta ensalada de arroz con arroz que le sobró del día antes. ¡Chao!